Hay un tipo que salió de la cárcel ¿Crees? recientemente, según escuché, y que es peligrosísimo. El más peligroso por aquí, y usted Wow. sabe. Y ella le cogió dinero y no le cumplió. Ya usted sabe. Ay, Santo Usted, ya usted Cielo. puede saber por dónde van las cosas, ¿verdad? Si usted no le presta atención, mire, yo la veo fea. Hija mía, yo quiero preguntarte, ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo tú estás? Aparentemente, dime, ¿cómo tú te sientes? Dime. Bueno, mami, ¿qué yo le puedo decir? Yo estoy bien. ¿Tú te No me sientes veo. bien? Sí, yo me Pero siento sabe bien. que hay algo que a mí no me gusta que tú estás haciendo. Ay, mami. Sí, claro, hay algo que no me gusta lo que tú estás haciendo. Otra vez llamándole la atención. Imagínate, de mi niña tengo que llamarle la atención porque imagínate. Tiene ni que uno, dos y tres novios a la vez. Ay, mami, voy a empezar con lo mismo. No empezar con lo mismo, mija. Tú sabes que tú eres mi hija y tú me dueles. Y a mí no me gustaría que te pase algo. Tú sabes que cuando un hombre está enamorado de una mujer y sabe que otro está enamorado de ella, le encanta hacerle maldad. Y eso es lo que no me gusta. Está bien. Eso es lo que no me gusta. Y tanto que nosotros hablamos contigo. Manita, pero yo te hago una pregunta. Dime. ¿Hace cuánto nosotros tuvimos una reunión con Nada más hace como ella? 3 meses que tuve una reunión con ella. Y yo veo como los hombres que vienen y van y la llaman. Mami, por Dios, mami. Es Mira, que. mira, corazón. Nosotros te aconsejamos. Mira, tú eres sobrina mía y a mí me duele. A mí me duele que tú te comportes de esa manera. Y si nosotros te llamamos la atención, es por tu bien. O sea, tú, bien, tú puedes tener tu pareja. Tío, no soy ya la gente, tío. Pero así de esa manera, aprende a hacer las cosas. Eso es lo que yo no quiero, que le vayan a hacer un daño, porque aquí hay muchos hombres malos. No, espérame. Y no solamente hombres, hay mujeres de esos hombres Sí. que pueden Hacerte un daño hacerte daño también, hija. también. Y tú sabes que en esos malos pasos, problema para ti, problema para nosotros. Ay, hombre, ya, déjenme vivir mi vida. Ustedes no vivieron la suya. Van a seguir todos los días con lo Tú ves, mismo. es el comportamiento que No, yo no, no, digo. no. Es el Sí, comportamiento que yo tío, está digo. bien, Si está yo bien. sé, yo no te llamo la atención. Ay, qué Yo no hablo mal. contigo porque esa reacción tuya, tanto con tu madre como conmigo. Si Sí. nosotros no te aconsejamos, Sigan imagínate. sellando a la gente lo que más hablan. La gente no, hija, lo que yo veo los Ay, hombres cuando vienen a la si casa. Federico estuviera vivo, si tu papá estuviera vivo, Eso es lo que pasa. óyeme, otra cosa fuera. Pero está bien, si eso te hace feliz, después Sigue no hacia venga con las adelante. consecuencias, porque va a ser dura. Okay. Sigue hacia Ya, adelante. eso era todo. Sí. Okay, Eso era gracias. todo, mamá. Eso era todo. Bueno, ya, yo creo que este es el último consejo que yo te doy. Yo no me meto más. Sí. Manita, Qué no bueno. me meto más en la vida de ella porque la Sí, reacción ya a mí lo que tiene. ustedes tienen que dejarme No, no. tranquila ya. Que yo soy una mujer y el que está bueno no forza. Que ya me tienen cansada con lo mismo. Es que ustedes no me ven, que el que está bueno no forza. Sinceramente. Bueno, Gloria. Oh. Oh, pero qué creída, ¿eh? Hay que dejarla con sus cosas. Tú eres la que la estás criando. Yo Yo sé. estoy haciendo lo posible. Esa no es hija mía. Sí, pero ya yo la crié, hermano mío, ya No, yo pero la ella vive crié. aquí contigo Yo lo todavía. sé, pero ella ya es mayor de edad. Yo le puedo dar un consejo, pero más de ahí no puedo hacer. Tú eres la culpable de cualquier cosa, tú eres la culpable. Federico estuviera vivo y eso no había pasado. Claro. Pero yo te digo que esa mano dura y esa pasividad tuya. Bueno, ya está grande, Está ¿no? Ya, grande, ya no está podemos hacer grande. nada. Bueno. Tú ves cómo son las cosas, pero no. Mire tío, yo nada más le voy a decir algo. Usted últimamente está cogiendo el rol de mi padre, usted no es mi papá. Mi papá Federico ya se murió. Usted no tiene que estar tomando atribuciones de padre. Yo soy una mujer y sé ya bien lo que hago. Ok. Saludo.
Saludos. ¿Y qué tú haces aquí? ¿Qué yo hago aquí? Es que tú no tienes que venir a mi casa. Bueno, disculpen. Saludos. Mire, caballero, señora, yo vine a su casa porque esa sinvergüenza teníamos una relación, supuestamente me dijo, de que éramos novios. ¿Qué relación de qué, mi hijo? Y cuando me involucró, que le compré un apartamento y lo puse a su nombre, ya ni me coge la llamada. Para nada del mundo quiere saber de mí. Lo último que me mandó fue una nota de voz diciéndome que todo terminó. Ay, Miguel, por favor, en serio. Aquí tú tienes que venir a hablar de eso. No, escucha bien, escucha bien. Si tú no quieres nada conmigo, es simple, devuélveme mi apartamento. Pero ya. Yo te lo dije que no quería nada contigo. Oh, pero devuélveme la llave de mi apartamento. Yo no te voy entonces a devolverte nada, mi amor. Pero, ¿cómo que no? Y es de gratis. ¿Tú vas a estar conmigo de gratis? No, mi amor, este apartamento yo me lo gané. Ahora tú te puedes ir por donde viniste, que yo no Oye, te voy yo a dar nada. Yo vine fue a la buena, pero si esto tienes que ir a la Ay, haga lo que tú quieras, yo te he chapeado, bueno, mi hermano. Pero de día no, lo puse en conocimiento, ¿me entiendes? Eso me lo gané yo y no voy a devolver nada. Ah, bueno, pues está bien. ¿Cómo son las cosas? Wow. Pero tú ves cómo son las cosas. Ay, tú ves cómo son las cosas. Mira lo que estás haciendo. Entonces yo estoy chapeado. Tú no me vas a devolver mi apartamento, tú dices. No recuerdo. Porque fuiste tú que lo compraste. Está a nombre tuyo. Eso es verdad. Yo lo puse a nombre tuyo. Pero está bien. Entonces, ¿tú crees que tú te vas a quedar con lo mío? Yo me lo gané. Bueno, está bien. Mira, ¿tú sabes por qué yo voy a dejar eso así? Por mi mamá que me aconsejó. Por mi mamá voy a dejar eso así. Disculpen el malentendido, disculpen el maltrato. Oye, está bien. Un placer, mi amor. No quiero aprovechar, oye. Y con los hombres no se juega. Bye, gracias por tu aportación a este tema. Ya yo le dije a usted lo que le tenía que decir. Usted no es Federico, déjenme tranquila, a mí suéltenme en banda. Ya, sí, eso no, era todo lo que tenía que decir. Tú sirve, no te Ay, malcriada de este qué. Este es el último día, sí, que yo te digo a ti esto que te dije. Hazte de cuenta que yo te muero. Sí, gracias. Yo no, me mantengo tú sabes sola. No bien llamar a uno y decir, tío, tengo un problema. No te preocupes. Ok. Bye. Dios tiene control. No, yo te dejo con tu loca. Me encanta en esta casa ya. Sinceramente, voy a tener que irme para mi apartamento. Yo no había visto qué cosa. No había visto esto. Dale para acá. Que no sé si va a ser. Okay. No, ven, dale. Hola, Juan, guapo. Estoy loco por salir contigo. ¿Cuándo es? Que tú me tienes a mí ya, que tú no me dices nada. Dime, ¿cuándo acabamos de una vueltica? Tengo días chequeándote aquí en el barrio, mirando tu glamour. Gracias. Y estoy loco por salir contigo. ¿Qué es lo que es? Dime, dame la verdadera. A mí háblame de efectivo. A mí lo que me gusta son los cuartos. Yo doy cuarto porque eso es lo que más yo tengo. Uh-huh. Ahora, a mí me gusta que me den lo mío. Otra cosa. Claro. A mí no me gusta que me usen de tigueraje porque yo por mi cuarto le arranco la cabeza a quien sea. Oh. ¿Oíste? Y sé cómo de quitármela porque eso es lo que yo sé hacer. Vaina de tigueraje a mí nadie me puede hablar porque de eso sé yo. ¿Oíste? Ok, ok. ¿Oíste? Está bien, entonces. ¿Qué es lo que? ¿Cuál es la vuelta? No, dime tú. ¿Cuánto tú me ofreces? Yo soy una tipa cara. No, dime tú cuánto que tú pides. Bueno, dame 6,000 pesos, te voy a considerar a ti. No, yo te voy a dar los cuartos, pero yo te dije que lo que. Conmigo, ¿verdad? Brégame entonces, eso de una vez, eso para rápido. Oye, te lo estoy diciendo, ¿cuánto? Dame 6,000 pesos, pues te voy a considerar, por ser a ti. Yo espero que tú tengas. ¿Te ve bien? Yo espero que tú tengas oro en ese cuerpo, ¿viste? Y es que tú no me estás viendo, mi amor. No, dime, ¿qué vemos ahorita? ¿A qué hora paso por ti? Paso ahorita a las 6. Está tomando, ya tú sabes. Bye. Te pare, guaya.
Aló. Dime a ver, mami, ¿qué es lo que? Ay, dime a ver, more. Bueno, te estoy esperando aquí, mira, ya van 20 minutos de más lo que acordamos. Ay, more, mira, yo te voy a pedir disculpas, me sucedió algo. ¿Qué pasó ahora? Me llegó el periodo. ¿Te llegó el periodo? Ay, sí. Wow. Pero eso no es nada, si tú quieres ven así, lo que vamos es que hacemos que compartimos, no pasa nada y después lo hacemos. No, salimos después, tú sabes, a mí no me gusta salir así, tú sabes, está antihigiénico. No, está bien, dejámoslo para después, sí. Bueno. Está bien, negro. No, está todo. Bye. Ok. Está bien. Bye. Bueno. Ahora sí estoy liga. Yo no sé otro, pero este está chapeado. Ay, déjame llamar a otro amigo mío. Me voy a ir con otro que quiere beber por ahí, por los cuartos de él. Para igual. Ay, Dios mío. Hoy se va a beber. Bueno, si esta tipa cree que yo soy, me ve la cara de pendejo, ella no sabe con quién se está metiendo. Si ella cree que me va a chapear a mí, como ella está impuesta a chapear a todos esos tigres, a mí no me va a chapear, porque yo sé cómo cobrarme lo mío. Que se ponga en cuenta conmigo, que ella no sabe con quién ella se está metiendo aquí en el barrio. Si ella no le dijeron, ella va a saber. Pues, muchacho. ¿Puedo pasar? Sí, adelante, vecina. Venga, vamos a comer una chinita aquí. Ah, usted está en comedera de chino, entonces está bien. Usted sabe comer, vecina. Venga, para que se coma un pedacito también, porque usted sabe que tenemos que compartir. ¿Sí? Ay, sí, está bien. Ay, ya yo ojalá y me senté. Así mismo, vecina. Mire, vecina, yo ni a decirle una cosa a usted. Dígame, cuénteme, vecina. Mire, usted sabe que yo escucho unos rumores de que su hija está haciendo un desorden por ahí. Hay un tipo que salió de la cárcel. ¿Qué recientemente, eres? Según escuché, y que es peligrosísimo, el más peligroso por aquí, y usted sabe, y ella le cogió dinero y no le cumplió. ¿Qué? Ya usted sabe. Ay, usted, ya usted puede saber por dónde van las cosas, ¿verdad? Si usted no le presta atención, mire, yo la veo fea, y no es para asustar a usted ni nada, pero yo la veo fea. Bueno, vecina, tanto que yo aconsejo a esa muchacha. Usted sabe. ¿Qué hace la muchacha? La Biblia dice, instruye al niño en su carrera, cuando sea grande no se apartará de ella. Pero ya lo instruí, ya que ya tiene de 20 años y pico para allá, ya yo ni sé qué hacer. Mire, vecina, yo voy a hacer una cosa, a veces la Biblia no funciona tanto, usted tiene que agarrarle y caerle a Pablo, agarrotazo. Mire a ver lo que usted hace, porque ya sido hija mía, yo lo sé, tuviera enterrado porque yo la mato a golpes para que se enderece, una de las dos. Usted tiene que hacer algo. No, no puede usar algo. Porque esa muchacha. Esa muchacha, mire, mande a vigilarla, mande a hacer algo. Está mire, bien, a ver. Está bien, denle una paliza bien dada y usted verá que se va a enderezar de una vez. Está bien. Ay, deje de orar tanto, que eso no le va a servir de tanto. Póngase en acción. Porque no es que es malo que ora, usted me entiende, pero usted me está entendiendo. Amén. Cualquier cosa que yo oiga, yo le hago saber. Okay. Yo le hago saber, pero usted sabe que a mí no me gustan los problemas ni los chismes. Usted sabe, usted okay. Se mantiene. Gracias. Ya usted sabe. Está bien. Bueno, Dios tenga misericordia a esa muchacha, Dios mío. Hablaré con ella otra vez porque ¿qué puedo hacer? Gloria a Dios. ¿Lo que es, mami? Oh. Tenía un par de días que no te veía. Hola, muchacho, ¿cómo tú estás? Tú estás ¿todo como, bien? Como todos los días más buena. ¿Es verdad? Claro. ¿Qué pasa? Mira, yo tengo, no sé, no se puede dar la vuelta hoy. Bueno, yo tenía que hacer algo, pero está bien. Yo te quería pedir disculpas por el otro día. Y muchacho, mira, de verdad que tú sabes que eso llega así, sí. No, está bien. No, pero si tú estás mala. Si no, yo mala, estoy bien. Vámonos como un heladito, pues yo que te tengo una sorpresita. Papi, vámonos. Una sorpresita bien bacana. Ah, pues mejor todavía entonces. Móntate, ven, bien, que te tengo una sorpresita bien bacana. Está bien, yo sé que tú eres bacanito. ¿Tú estás clara? We'll be right back.
papi. Claro. Ay, papi, ¿para qué cogimos este camino? Este camino está como muy malo. No te escucho, ¿cómo fue? Que está como muy malo este camino. No, otra. No, no, me voy por aquí, porque lo que pasa es que este camino allí está, está malo. Entonces, ya okay. Tú sabes, uno dura muchísimo. Y dime ahora, mi negro. Tú sabes, mami, puesto para ti. Un niño tan lindo. Es verdad, mami. Sí, yo sabía que iba a llegar el momento de nosotros, pues estar. Dame chequear, espérate, como que se me está calentando el carro. Sí, no te mucho, que chequear, porque se me está como calentando. Ok, ok, dale, papi. Dame chequear. Ok. Wow. Carro se va, la que se va a calentar es tú ahora. Mami. Mi amor. Entonces yo soy un palomo. ¿Pero qué es lo que es? Yo soy un palomo. Pero dime, ¿pero qué? No, dime, si yo soy un pendejo. Yo te dije a ti. Pero espérate, por favor. Espérate, ¿qué es lo que te pasa? Entonces yo soy un pendejo. Pero mi amor, por favor. Óyeme, yo te dije a ti que conmigo, con mi cuarto, nadie relaja. Cállate, te estoy diciendo. Cállate. Y ahora tú vas a ver que conmigo no se relaja. Estúpida. Conmigo nadie se mete. Estúpida. Te voy a enseñar a ti que yo soy un tigre. Aló. Mire, su hija venga a buscarla aquí, atrás de Cristo Viene, aquí en el monte, donde se hacían las fiestas, para que usted vea que lo que conmigo no se relaja. Hoy fue el último día que ella relajó con los verdaderos tigres. Ya usted sabe, venga a buscarla aquí. Digo, nice. Mira por ahí, mira por aquí, mira. ¿A dónde será? Mira, ven. Mírala allá, ven. Ay, Padre mío, Dios mío. Ay, Dios santo, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, Padre santo, ay, Dios santo, Dios santo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios. Ay, Señor, Señor. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Aló, aló. Sí, 911, sí. Sí, mire, le habla el señor Federico. Sí, ay, Dios mío, es que estoy nervioso, perdóneme. Sí, estoy reportando un asesinato. Detrás de Cristo Viene. Sí, en Villahermosa, sí. Ay, Dios mío. Sí, el señor Rudy Pérez. Sí, ay, Padre Santo. Ay, Dios mío, la sobrina mía. Sí, Romero, señor. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, Padre Santo. Ay, mi amor. Ay.